fijarse en otras cosas, mirar hacia otros lugares, acercarse a otras ideas, ver la belleza en lo propio. Ver lo que otros no ven. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Les queremos dar la bienvenida a esta conferencia numeral Tengo una película que hacemos con ocasión de la primera premiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. La convocatoria, como ustedes saben, tuvo la primera de tres premiaciones que tendremos en el año. La semana pasada quiero aprovechar para felicitar a los equipos de los proyectos beneficiarios y agradezco también a las personas que estamos acá haciendo posible esta conferencia, a todo el equipo que está detrás de cámaras, Erney, Omar, Hoffen, Carolina. También, por supuesto, a nuestros intérpretes de señas. Les agradezco que hacen posible que esta sesión sea accesible para personas con discapacidad auditiva. Y pues agradezco, por supuesto, a la persona que aceptó nuestra invitación a compartir un poco de su experiencia y de su conocimiento, que es Juan Crespo. Él es de Argentina y es un productor con más de 20 años de experiencia en cine y televisión. Él está especializado en producción internacional y distribución. Él fundó la productora y distribuidora de contenidos latinos 13 Films en México y ha producido proyectos cinematográficos como El Señor de las Ballenas, Partida. También ha producido series como División de Bienes, Capitanes de América y Madame Requiem, entre otras. Él también ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en el Iberoamerican Film Festival, Miami International Film Festival, y también fue evaluador de proyectos en la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2024, y esa es un poco la razón por la que está aquí. Te agradecemos mucho, Juan, y pues nada, queremos escuchar un poco qué hacer, cómo distribuir una película en estos tiempos, en estos momentos, cómo haces tú ese proceso, qué tienes en cuenta, qué deben tener en cuenta los productores, qué hay que plantearse desde el desarrollo del proyecto, cuáles estrategias se pueden llevar a cabo, qué hay que tener en cuenta. Entonces, muchas gracias y adelante, te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de poder participar y contar un poco la experiencia de 20 años en lo que es producción y distribución de contenidos. Un poco, bueno, el mercado fue cambiando de 20 años hasta ahora, cambió mucho. Tratamos siempre nosotros, al haber empezado como agentes de ventas internacionales, es como que conocemos un poco el mercado a nivel regional. Es por eso que fundamos una parte de la empresa es argentina, pero tenemos base en México. Creemos que México es uno de los mercados, si no, el mercado más importante de habla hispana. Por eso hicimos base ahí. Y un poco a la hora de ver un proyecto o analizar los proyectos, obviamente que la historia es lo principal, pero siempre tratamos de buscar historias que tengan que ver con la audiencia. Tratamos de linkear un poco el interés que tiene la audiencia a la hora de ver contenidos. Al tener relación permanente con plataformas y distintos jugadores de la industria, siempre tratamos de buscar géneros o historias que puedan tener una injerencia y un interés en la región. Por eso siempre, cuando hablo con productores, ahora que estuve en el SANFIC, para mí lo más importante en el desarrollo es que los productores se acerquen a los distribuidores o a los agentes de venta, que puedan participar desde el desarrollo de la historia, ¿no?, del proyecto. Porque ellos saben bien cómo comercializarla, qué tipo de contenido, cómo contarlo, qué tipo de actores hoy también están jugando en plataformas o son más de theatrical. Entonces, un poco nos basamos en eso, ¿no?, en buscar historias, en estar muy pegados y muy atentos a lo que está pasando en la industria, que eso lo que hace es, no te asegura el éxito, pero sí
te baja un poco el riesgo a la hora de comercializar, porque hay muchas películas que, y que pasa mucho, que crucen las fronteras o que se vean en otros países, que es muy difícil. En todo el continente hablamos la misma lengua y es muy difícil que una película colombiana se estrene en Chile o una chilena en Argentina, pues dicen, no lo entiendo. Y hoy las plataformas por ahí hicieron que esa frontera un poco se corte y que hoy podamos ver en Argentina historias colombianas, historias chilenas, peruanas y demás. Entonces ahí creo que es la clave de, primero, identificar el público objetivo, a qué público le vamos a contar esa historia. Hay muchas veces que los productores llegan con la película terminada y la pregunta es, bueno, ¿cuál es tu público? Y te dicen, no tengo idea, no sé. Entonces es bueno eso, poder identificarlo desde el desarrollo. Después, ¿cuál es la estrategia de comercialización? O sea, ¿cómo vamos a lanzar esa película? ¿De qué manera? ¿Redes sociales? ¿Promoción? ¿Contratar influencers? Ahora los influencers son una herramienta muy válida a la hora de promocionar un producto. Creo que viene más por ahí, ¿viste? Tener esa viveza a la hora de lanzar un contenido, no ir a lo básico de bueno, hago vía pública y nada más, o pongo el spot en los cines. No, hay que hacer una comercialización y una difusión activa porque hay mucha competencia. O sea, en nuestros países el cine nacional, por ejemplo el cine argentino, tiene muy poca penetración en el ticket. O sea, creo que estamos por debajo del 10% anual en ticket. No sé, Colombia, tuve un par de charlas que me decían que Colombia no está superando el 3 o el 4%. Entonces hay que ser muy, muy vivo, muy activo, tener mucha imaginación a la hora de poder lanzar un producto. Creo que esas son claves que, como te dije, no te aseguran el éxito, pero te aseguro que tu película va a tener ahí una visualización o un ruido que puede funcionar. Un poco aconsejo eso, ¿no? Que los productores se acerquen a distribuidores, a gente de venta, que no lo dejen para el final con la película terminada, porque ya ahí no hay mucho para hacer. En el diseño del afiche también es importante. El tráiler es muy importante, porque es lo primero que ve la gente a la hora de elegir una película. Así que, bueno, un poco eso es el consejo, lo que nosotros hacemos cuando producimos y demás. Después, obviamente, está el tema de todos queremos ir a las plataformas, todos queremos hacer un contenido y que se vea en las grandes plataformas. Ahí hay un proceso, hay mercados donde uno puede presentar su proyecto y tener un mano a mano con las tomas de decisiones de las plataformas, que puede ser, bueno, Platino Industria, que es ahora en España, o Mid Cancún, me parecen que son los mercados más interesantes a la hora de tener un proyecto en desarrollo y poder presentárselo a las plataformas. Pero bueno, también está el tema del theatrical, que si bien está muy, muy bajo a la hora de la taquilla, es una ventana interesante. Yo creo que ahí muchas veces está bueno por ahí hacer unos meses de festivales, hacer un recorrido en festivales para que las películas tomen importancia y después de ahí poder generar mejores ventas, porque si tu película queda seleccionada en un San Sebastián o en un Cannes, un Toronto, un Berlín, tiene muchas más posibilidades de venta que si no vas a esos festivales. Entonces, para el mercado latino es muy importante también los festivales, poder aplicar, tomarse ese tiempo, decir, bueno, le voy a dedicar 6 meses, 7 meses a ir a festivales, a probar la suerte ahí, porque te aseguro que te levanta el nivel y también el nivel de ventas. No sé si tiene alguna pregunta o... A mí me gustaría ahondar un poco más en ese paquete de materiales que tiene que tener una película en desarrollo para llevar. Hablabas, por ejemplo, del tráiler, pero me gustaría saber tú como productor y pues como distribuidor, que seguramente
recibes a productores, como todos esos elementos de materiales que recibes para empezar ese proceso de pensar en la distribución desde el momento del desarrollo, que tienen ellos que preparar y que tener en cuenta con esos materiales? Sí, en primer lugar, a mí siempre me acercan un dossier, un tratamiento, y si tienen el guión, aunque sea una primera versión, también nos gusta leer los guiones. Con eso nosotros empezamos a analizar y empezamos a ver la posibilidad de ese proyecto, ¿no? Más que nada también en la búsqueda de fondos para aplicar a incentivos fiscales o subsidios, premios, como tienen ahí en Colombia. Es un poco eso. Eso es lo mínimo que uno necesita para poder presentar, ¿no? Un tratamiento, un guión, un dossier, perfil de personajes, a qué público se apunta. Es un poco eso lo que se necesita a la hora de arrancar con un desarrollo. Y bueno, ese tema de a qué público se apunta, yo creo que es una de las cuestiones más importantes en este momento. Esa búsqueda, esa decisión. Cuéntame cómo es ese proceso, cómo lo identificas, cómo llegas y de qué manera el proyecto se debe o debe evolucionar en línea con esos públicos y esas audiencias, pues para empezar a llevarlo a cabo desde el principio pensando en eso, en esa mira al futuro. ¿Cómo es ese proceso de encontrar esos públicos y que llegar a ellos al final, cuando ya sí, la película está terminada? Sí, para llegar a ese público, bueno, hay todo un proceso de lanzamiento, de lo que te decía, viste, las redes sociales hoy son una herramienta clave a la hora de promocionar, de encontrar ese público, ese nicho de gente que le puede llegar a interesar la película. Hoy tenemos la ventaja de que en internet uno encuentra todo. Podés ver, hoy te metes en Google y podés saber cuáles fueron las películas más exitosas en Colombia, en México, cuáles son los géneros más vistos, cuáles son las series o películas que más se ven en las plataformas. Creo que todo ese estudio lo tiene que hacer un productor a la hora de contar una historia para saber a qué público quiere apuntar. Porque también está la gente que dice, no, yo quiero hacer un cinearte, quiero apuntar a festivales, que es recontra válido, está buenísimo. Pero bueno, es otro mecanismo. Ahí no estás haciendo un contenido comercial, sino un cine de arte, un cine cuidado, un cine más de calidad, más que apunta a festivales por ahí clase A y demás. Entonces, es saber bien qué es lo que uno quiere. Porque mucha gente, o muchas veces me pasa que me traen una película más arte, pero quieren salir en Hoyt Unicenter, que es uno de los cines más comerciales de Argentina. Entonces digo, no, esta película es para un Villa Recoleta, un cinearte Diagonal Norte. Entonces, tiene que tener muy claro qué es lo que quieren contar, qué quieren producir y a qué público apuntar. Además de este tema de tener un público en mente, un público objetivo, pero querés llegar a otros espacios, en tu experiencia, ¿qué aspectos a mejorar para no llamarlos errores, sino qué dificultades has encontrado en el momento en que tú te encuentras con un productor y hay, digamos, una necesidad de encauzar ese proceso de los públicos? ¿O qué herramientas usas tú como distribuidor para reencauzar ese proceso? Mira, una de las cuestiones o la forma de poder cruzar fronteras o encontrar otro tipo de público son los festivales. El festival te abre un montón de puertas, un montón de territorios que por ahí para vos eran inalcanzables, y por ahí quedó la película seleccionada en un festival, no sé, de Indonesia,
por decirte algo, y tu película se vendió o se estrenó en ese país, cosa que por ahí antes era imposible. Entonces yo creo que los festivales son una herramienta clave a la hora de ganar audiencia, ganar territorios, ganar mercado, porque obviamente que al estar en esos festivales, esa productora ya empieza a tener un nombre, el director ya empieza a cruzar fronteras y podés aparte tener otros trabajos, lo pueden contratar de allá, o sea, es un mecanismo, es una rueda que no termina, y creo que es importante tener en cuenta también el tema de los festivales, porque nosotros tenemos la gran problemática de que terminamos las películas y por ahí no tenemos un presupuesto de lanzamiento, de promoción, como tienen las majors. O sea, casi todos los productores llegan con la soga al cuello cuando terminan las pelis. Entonces ahí es importante eso, ¿no? Es decir, tomarse en serio el recorrido de festivales para poder potenciar esa película. Porque si no, esa película queda en ese país. Me pasa a mí, o sea, yo tengo películas que no he podido vender en otros países, porque los productores decidieron, no, yo ya la quiero vender y listo. Entonces queda muerta en tu país y no puedes escalar. Está bien que hoy hay plataformas que te dan la posibilidad de poder subirlas a lo que es revenue, a regalías por minutos de visualización, y que eso hace que pueda cruzar fronteras esa película. Pero a la hora de potenciarla, de darle un nivel de calidad, de que tenga jerarquía la peli, me parece que es importante tener en cuenta, darse un tiempo para una recorrida de festivales, porque vos tenés que pensar que los festivales clase A necesitan que sea el estreno mundial. Entonces, si vos la vendés en tu territorio, ya perdés la posibilidad de ir a esos festivales. Entonces tenés que ir a festivales clase B. Creo que es importante tomarse el tiempo y analizar bien el producto que uno tiene y cuál es el camino a recorrer a la hora de salir a comercializarlo. Bueno, este tema de los festivales es bien importante, como tú lo has dicho, para los productores en Latinoamérica. Es un reto contar con un presupuesto en ese momento de finalización y de lanzar y para la distribución y para la promoción de la película. Entonces, esta herramienta que tú nos das de la ruta de festivales, vemos que es clave. Nos está preguntando en este momento Diego Fernando si hay algún tiempo límite mínimo y máximo para esa ruta de festivales, y si hay algún tipo de festival que sea contraproducente al momento de enviarlo, o todos los festivales son válidos. Mira, el tiempo es, una vez que terminas la película, ya tenés que empezar a armar la agenda de los festivales. Cada festival tiene su cierre, aproximadamente son 4 o 5 meses antes de que arranque el festival. Tenés que ir viendo cuándo cierran los festivales. Me parece que es clave. Y después sí, un poco lo que te decía, siempre, obviamente, es ver el contenido que uno tiene y saber el perfil de los festivales, qué tipo de películas seleccionan, ¿no? No, por ahí no vas a mandar una película comercial a San Sebastián o una comedia a Berlín. O sea, hay que ir analizando qué contenido uno tiene y a qué festivales se apunta. Siempre es importante ir primero a los festivales clase A, un Berlín, un San Sebastián, un Cannes, un Toronto, Venecia, no sé, buscar ese estilo. Porque si vos vas primero a un festival clase B, te bloquea la posibilidad de ir a un festival clase A. Entonces creo que esos son los mecanismos. Y los tiempos, para mí, depende de la necesidad de cada productor, ¿no? Pero 6-7 meses le tenés que dar el tiempo a que tenga una recorrida en los festivales. Listo. Tú nos estás mencionando algunos festivales de clase A, y pues también nos estás diciendo todo el tiempo, depende mucho del tipo de película que uno tenga en la mano. Entonces, me gustaría, por ejemplo, abordar un caso. Si estamos en este momento hablándole, o hay algún productor en este momento viendo esta conferencia y tiene una película, digamos, de una línea más comercial, ya esto, como tú lo has dicho, eso es una cosa que se decide,
que implica unas ciertas elecciones en el proceso. Digamos que hay alguien que tiene entre manos una película de corte más comercial. ¿A dónde lo llevarías tú como un ejemplo? Pues como para entender si todas las películas tienen que ir a esos festivales de clase A, a todos esos festivales, o para entender un poco que los caminos son diferentes, porque tú lo has dicho. Si tenemos una película más comercial, ¿a dónde la llevarías? Digamos, en un caso hipotético, ¿cómo lo manejarías para hablarlo en ese momento? Y luego te pregunto por otro tipo de películas. No, si yo tengo una película comercial, por ahí los festivales lo tenés como en un segundo plano, porque sabés que vas a hacer un estreno increíble, una taquilla increíble, y que va a venir una plataforma y que te la va a comprar. Ahí ya depende, es una decisión del productor si lo quiere hacer o no, pero yo he tenido películas comerciales que las hemos vendido muy bien y no he ido a ningún festival, porque ya la película de por sí tiene esa capacidad de cruzar fronteras, de despertar interés por el elenco, por la temática, por lo que sea, pero ya la película tiene vida propia, o sea, no necesita por ahí hacer ese recorrido para que sea prensable o visualizable la película. Ahí las comerciales es una decisión más de productor, pero, por ejemplo, nosotros con las pelis comerciales salimos a Theatrical y automáticamente vamos derecho a las plataformas. Ok, y en el otro caso, porque yo sé que también hay muchas otras películas y seguramente tú lo has podido ver no solo en este proceso de evaluación de los proyectos sí. del FDC, sino en otros ámbitos, hay otras películas que no necesariamente son tan comerciales, sino que son más de autor. Yo supongo que tú tienes muy claro como distribuidor una clasificación del tipo de películas y qué camino tomar. Pensemos en una película que no es de género, sino es una película de autor latinoamericana, colombiana incluso, ahora que tienes fresco como todos estos proyectos que revisaste. ¿Cuál es ese camino? Y sobre todo, ¿cómo, en qué festivales enfocarse, concentrarse? ¿Cuáles son los mejores? Porque sabemos también que la competencia es difícil. Y no todas las películas van a llegar a todos los festivales que quieren, desafortunadamente. Entonces, digamos, ¿cómo enfocar esos esfuerzos de la mejor manera en este caso? Sí, mira, en primer lugar, hay una sección que para mí es recontra interesante en los festivales, que es el WIP, el Work in Progress. Lo tiene Guadalajara, lo tiene San Sebastián, Málaga, es genial, bueno, el Sanfic. Cuando son películas que tú tienes el primer corte y por ahí te falta corrección de color, sonido, es más, nosotros damos premios en Guadalajara y en Sanfic. Entonces me parece que es una sección muy importante para este tipo de películas que tú dices. Que lo que te permite es, primero, entrar a un festival, tener visualización, que muchos agentes de ventas puedan ver tu peli, porque a los WIP van la mayoría de los agentes de ventas porque quieren ver qué es lo que viene y qué es lo que está en proceso en la región. Y después tener la posibilidad de ganar fondos de postproducción, corrección de color, de sonido, de subtítulos, la generación de los DCP y demás. Creo que es muy importante esas secciones para este tipo de películas. Y después, ¿qué festivales? Y hay que ir viendo. A mí, personalmente, los festivales que más me gusta es San Sebastián. Me parece que es un festival espectacular porque tiene un prestigio enorme. Es un festival chico, o sea, no chico en el sentido de sino chico que está todo muy agrupado, que es muy fácil contactarte con otros productores, con otros distribuidores. No es Cannes, que es inmenso, o sea, es gigante. Me parece que son este tipo de festivales, bueno, San Sebastián, Guadalajara, también para el cine latinoamericano es increíble, te abre un montón de puertas. Me parece que son festivales que para el cine latinoamericano son importantes y te ayudan mucho a la hora
de la venta y de posicionar las pelis. Ok, tenemos otra pregunta que nos hacen acá en Facebook, la hace Pablo Cáceres Rubiano. ¿Qué piensas de las películas hechas con celular? No tengo una opinión, siempre, a ver, a mí me gusta ver todo, en particular, me parece que tienen un ingenio increíble a la hora de hacer. Hoy los celulares te filman en 4K, en 6K, o sea que no, le puedes poner un lente, adaptar un lente y tienes una calidad increíble. No, me parece que está bien, que es otra forma, que hoy día hay que buscar alternativas porque es muy difícil en Latinoamérica producir y la verdad que tener esas ideas están buenas, ayudan, es otro tipo de contenido, tenés un mercado alternativo para eso, o sea que no, lo veo bien, o sea, no es algo que diga, no, celulares, no es comercial, que esto, que lo... No, hay muchas cosas que se hacen con celulares que están buenísimas y por ahí mejor que otras producciones bien armadas. O sea que lo veo bárbaro. Bueno, muchas gracias. Y a Pablo también por hacer la pregunta. Yo tengo otra pregunta pensando en lo que venías hablando antes de esto, y es algo que dijiste antes, cuando te preguntaba lo de una película comercial, y bueno, que tenemos un éxito en taquilla y se va a plataformas. ¿Qué pasa si ese no fuera el caso? Si, digamos, el paso por la taquilla es difícil, y lo pregunto porque en este momento estamos, digamos, con ese reto de llevar a las personas a las salas, porque hay muchas personas que prefieren ver el cine en plataformas. Entonces, en ese caso, que tal vez la pregunta es, si todas las películas tienen que pasar por salas, si es indispensable que tengan un gran tiempo en salas y un éxito en salas, o si tal vez el camino puede ser las plataformas, y cómo tomas tú esa decisión, cómo tomar ese camino para enfocar los esfuerzos de la promoción y la distribución en el lugar correcto y donde vamos a tener la mayor cantidad de espectadores. Sí, mira, creo que un poco lo que está pasando en Colombia también está pasando acá en Argentina. Acá se estrenan las películas y por ahí duran una semana y afuera, donde meten más de 1.000 espectadores, 1.500 espectadores. La verdad que está muy difícil por la competencia que hay de películas extranjeras. Entonces hay que analizar muy bien a la hora de lanzar la película y por qué querés lanzarla en cine, qué es lo que se busca. Yo tengo que lo conté en el Sanfic, tuve una experiencia que le hicimos ya con varias pelis, que salir a buscar al público. O sea, a mí me pasó que estrenamos una película y duré una semana en cartel, y decidí decir, bueno, voy a ir con la película al interior del país. Entonces fuimos haciendo como hace el circo, ¿viste? Va con todos los animales, va pueblo por pueblo, bueno, hicimos eso. El director de la película se copó y uno de los actores también, y terminamos metiendo 30.000 espectadores haciendo eso. Entonces el público existe, el tema que la película no tiene el tiempo para que la gente se entere, o la difusión que nosotros podemos hacer por la capacidad económica, que como dije antes, o sea, el productor llega con la soga al cuello y no tiene plata para poder salir a difundir su película. Eso no juega en contra, porque cuando uno se enteró que la película está, ya se la bajaron del cine. Entonces, hay que ser creativo y empezar a buscar alternativas de difusión y promoción, programación. La verdad que la experiencia fue muy buena, muy buena. Y nos dimos cuenta, no sé cómo es Colombia, pero por ahí en Argentina hay muchas ciudades o muchos pueblos que no hay cines. Entonces, al llegar en una plaza, poner una pantalla, pasar la película o ir a los clubes, la gente va enloquecida. Pero bueno,
es un trabajo. A nosotros nos llevó, con esa película estuvimos 6 meses haciendo esa rotación en el país. Pero que el público está. El tema es que no se entera o la película no llega. Bueno, me encanta que hables de este proceso de llevar la película por tu cuenta a otros espacios, porque justamente nosotros tenemos acá en Colombia una estrategia similar, que es la temporada de cine colombiano. Les voy a hacer al final de la sesión una invitación, porque en este momento estamos en ello, pero no quiero andar en eso en este momento para no desviarnos de nuestro tema, que tiene mucho que ver con nuestra estrategia de la temporada, pero vamos a seguir acá porque tenemos algunas preguntas más que nos hacen por el Facebook. Y es Diego Fernando, que nuevamente nos pregunta, ¿qué estrategia se puede emplear para atraer a un productor para ser el distribuidor de su película? O sea, ¿cómo atraes tú como distribuidor, cómo atraes al productor? Creo que esa es la pregunta de Diego. ¿Tú me corregirás? ¿Cómo el productor atrae al distribuidor? Por ahí te respondo las dos. El distribuidor se interesa si ve la historia que está buena, que está bien contada, que tiene un gancho, que hay un público, cuál es el plan. Obviamente que si el distribuidor o el agente, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de meternos como coproductores. Si nos gusta algo, a pesar de que somos distribuidores de toda la vida, pero que también producimos, nos gusta mucho entrar en el proceso de desarrollo y producción. En esa manera, juntos con el productor que nos trae el proyecto, armamos un presupuesto, empezamos a hablar del tema de actores, empezamos a hablar del guión, dónde cambiar, qué hacer, qué cortar. Es muy importante también los tiempos de la película. Una película, por ejemplo, a mí personalmente, películas más de 90 minutos, películas latinas más de 90 minutos, tiene que tener un nivel de producción muy alto como para poder mantenerla. Si no, empiezo a cortarla, ¿viste? Empiezo como en el guión, empezamos a cortar un poco para que sea más ágil. Pero yo creo que es eso, la historia, cómo está presentada y que el distribuidor se cope con ese proyecto. Y después el distribuidor, cómo atrae al productor y por el trabajo que hace, dónde se mueve, a qué mercados va, su experiencia a la hora de distribuir en su país local o afuera, el tipo de contenido que distribuye, si tiene que ver con el que el productor está pensando para su proyecto. Creo que son todos detalles que tienen que ir analizando cada uno. Súper, muchas gracias. Ahora espero que Diego nos diga si respondimos su pregunta, aunque yo creo que sí. Pero por otro lado nos pregunta Eric Quintero, ¿qué es mejor o más recomendable a la hora de tener una peli novel? Supongo que es como una ópera prima. ¿Intentar venderla ya producida o hacerlo antes de producirla? Y yo te extiendo la pregunta no solo a primeras películas, sino a cualquier película en cualquier momento de un director. Para mí, la ópera prima, primero, como dije antes, es tratar de acercarse o charlar con distribuidores o agentes de venta. Así que por ahí es difícil, pero es importante. Bueno, está el BAM, ustedes tienen el BAM allá, que también está muy bueno a la hora de poder conectarse con distintos jugadores de la industria. Creo que para lo que es ópera prima es importante eso, poder aplicar a distintos festivales o mercados con su proyecto. Eso te hace que el proyecto tenga esa visualización que uno quiere, que puedas entablar relaciones con directivos de las grandes plataformas o productores de compañías de España, de cualquier país. Me parece que va por ese lado. Y sí, es como dije, es acercarse a las distribuidoras, a los agentes y decir, mira, tengo este proyecto, me gustaría presentártelo, necesito tu devolución y empezar a testearlo con distinta gente. Creo que eso es
lo mejor que uno puede hacer a la hora de empezar un proyecto. No cerrarse y decir, esta es la historia que quiero contar, es esto y yo no me muevo de acá. Eso es un gran error porque el mercado te va pidiendo cosas que por ahí uno está cegado. A mí me pasa con películas que he hecho que en la edición tuve que desaparecer y llevar a otra gente para, porque ya quedás bloqueado, ya no sos, ¿cómo decirlo? No tenés, no estás despierto a la hora de tomar decisiones porque ya estás tan enviciado del producto que no tenés la claridad como para decidir. Entonces, creo que es bueno eso, testear tu proyecto con distintas personas y sí aplicar a distintos mercados y festivales para llevarlo y que esté ahí y que demás productores puedan verlo. Bueno, pues tenemos otra pregunta por acá de Alejandro Pilcue, que te manda saludos desde Cali, la sucursal del cine. Y dice, entiendo que los documentales no suelen ser considerados contenidos comerciales en el cine, pero ¿cuál es la relevancia de definir un perfil de público y manejar una estética particular para que un documental logre interesar tanto a nivel nacional como internacional? En Colombia, por ejemplo, hay documentales como Orozco el Embalsamador o El Sendero de la Anaconda. ¿Qué factores consideras clave para que este tipo de producciones encuentren su espacio en la distribución y generen interés dentro y fuera del país? Mira, los documentales tomaron una importancia muy grande con las plataformas. Las plataformas están muy ávidas de documentales, piden documentales. Por ahí en el cine no es el expertise o el lugar indicado para un documental. Nosotros acá en Argentina estrenamos muchos documentales, pero que tenían que ver con músicos relevantes o alguna personalidad. Pero hacíamos una distribución alternativa. Programamos la película un día a la semana. Y entonces lo que hacíamos era enfocar la comunicación a ese día y que la gente vaya ese día. Entonces llenábamos la sala y pasamos a la semana siguiente otra función. Y lo íbamos haciendo así y la verdad que funciona muy bien. La verdad que en los documentales que he estrenado en sala no he perdido dinero. El productor ha ganado dinero porque lo hemos hecho controlado y de esta manera. Y después las plataformas están buscando documentales. Todo lo que tenga que ver con biopic funciona muy bien. Entonces, creo que la plataforma le dio una importancia al documental que te hace trascender las fronteras, te hace visualizaciones y demás. Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos Capitanes de América con HBO, arrancamos presentando un primer episodio y terminamos haciendo 3 temporadas. Que eso quiere decir que hay un interés, y es documental la serie, hay un interés por el documental. Y creo que la gente aprendió a ver documentales, cosa que antes no lo hacía. Y hoy en las plataformas vos ves que está lleno de documentales. Yo quiero aprovechar que nos trajeron esta pregunta, Alejandro nos trajo este tema del documental, porque siento que un poco, tal vez era yo, pero siento que un poco estábamos pensando más en ficción. Pero te quisiera preguntar si hay alguna diferencia, además de lo que ya mencionaste, en cómo abordas tú como distribuidor un proyecto de documental y uno de ficción en todo ese proceso, desde que encuentras por primera vez al productor, incluso desde el desarrollo. ¿Cómo es ese proceso? Si hay alguna diferencia, si tienes algún factor en particular para uno o el otro, y cómo es ese camino con el documental. No, el camino es el mismo, lo único que vemos que qué es lo que se va a contar, que el documental, qué es la personalidad, si realmente tienen interés en la región o en el país, y sobre eso definir un presupuesto. Por ejemplo, ahora estamos en desarrollo con un documental de un deportista argentino
que es muy importante acá, pero tomamos la misma, los mismos parámetros que para una peli. Lo que pasa es esto que te decía, el documental por ahí es más de plataforma que de theatrical. Entonces, también tenés que ir hablando en el desarrollo con las plataformas para ver si interesa o no ese producto. Bueno, y hablando de diferentes temas y nichos, me gustaría preguntarte qué experiencia has tenido tú con películas para audiencias infantiles y juveniles, si la has tenido y cómo ha sido. Sí, nosotros sí produjimos una película en el año 90 y... No, perdón, en el año 2009. Se llamaba Plumíferos, una película de animación. La verdad que la experiencia fue increíble porque al día de hoy se sigue vendiendo la peli. El tema es el proceso. Es un proceso largo. En esa época, hoy obviamente avanzó todo, ¿no? Pero fue un proceso de 2 años y es mucho el tiempo que te lleva hacer una película de animación. Pero la verdad que los resultados fueron increíbles. Una película que funcionó muy bien, muy bien. Por eso te digo, se la hemos vendido a Lionsgate en Estados Unidos, la tuvo Netflix en Latinoamérica, Telefe, lo que es Telefe acá en Argentina, o sea que nos fue muy bien con esa peli. Es algo que me gustaría volver a hacer, pero sé que son procesos muy largos y te lleva mucho tiempo, mucho dinero. Bueno, hay distintas productoras que se están instalando en Canarias, que hace mucha animación, porque tiene muchos beneficios fiscales, que ahí, bueno, puede ser interesante si alguno tiene ese tipo de proyecto, poder hablar con este tipo de productoras en estos mercados que digo. Bueno, Platino Industria es uno que viene ahora, que para generar alguna coproducción y demás. Pero sí, son las películas de animación, a mí me encantan, pero son procesos largos. Bueno, pues me parece fantástico pensar en un proyecto que se hizo hace, ¿cuánto? ¿8 años? Sí, 2009, más. 15 2009. Años casi, y todavía sigue andando eso. Yo creo que es el sueño de cualquier persona que se mete en esta odisea de hacer una película en Latinoamérica y pues puntualmente acá en Colombia. Juan, nos pregunta Harold Ospina Incapié. Hola, Harold. Saludos desde Pereira, Juan, él te dice, y dice, te pregunta, para vos, ¿cuáles son las diferencias más significativas entre un agente de ventas y un distribuidor? Y así, ¿qué sería mejor, irse con un agente de ventas o con varios distribuidores y que el productor haga la gestión? A ver, casi la mayoría de los distribuidores, al distribuidor se dice como al distribuidor local, ¿no? De cada país. El agente de venta te nuclea varios territorios o continentes. Y el agente de venta es el que se encarga de por ahí cerrar con cada distribuidor local. Yo soy de la idea más de ir con un agente de venta que maneje tu contenido que ir con varios distribuidores. Me parece que es mucho más prolijo, porque hay veces que pasa que vos decís, bueno, se lo doy a uno, se lo doy a otro, y después llega a un cliente por 2 distribuidoras distintas y el que se perjudica es el productor, porque después no queda como serio. Entonces, me parece que los agentes de venta hacen un trabajo interesante porque son los que viajan a todos los mercados, van a los festivales, conocen a todo el mundo, saben dónde ubicar tu película o con quién. Por ahí el distribuidor, al ser un distribuidor local, conoces solo por ahí su territorio y no conoce el resto. Entonces, me parece, yo soy de la idea más de ir por agente de ventas, ¿no? Que muchos distribuidores son agentes de ventas también. Bueno, yo creo que eso es clave, saber que hay diferentes actores en la cadena.
Y para ligar un poco con eso y pensando sobre todo en aquellos productores que están empezando, que tienen su primer proyecto entre manos, me gustaría que les hicieras un resumen relámpago de los pasos con respecto a la distribución de su proyecto. Como tú como productor, ¿qué harías desde el momento en que tienes tu idea de proyecto, ese paso a paso hasta terminar la película? Es como un poco el secreto de la distribución en un minuto. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo harías ese resumen? Mira, los primeros pasos que daría es tratar de llevar el proyecto a distintos festivales, a las secciones de lo que es en desarrollo. Creo que es lo primero que haría para que tu contenido primero se testee y segundo entras a tener relación con jugadores de la industria. Me parece que eso es lo primero que haría. Después, obviamente que eso lleva tiempo, dinero, por ahí no se puede. Entonces ahí lo que haría es ir a distribuidores locales, presentarles el proyecto, decirle, mira, estoy con esto, aplicar a fondos de los países, de regionales, tienes también la posibilidad de Ibermedia, si es una coproducción con países de la región, donde hay premio para desarrollo. Son los pequeños pasos que haría para empezar a caminar sobre esta industria, este negocio. Y después sí, ya empezaría el desarrollo del guión, ver cuál va a ser el director, ya empezaría a armar el equipo de producción. Pero para mí, para los que recién están arrancando, es eso, tratar de estar en los mercados. Por ahí no, uno no puede viajar, y a mí me ha pasado cuando arranqué que no podía viajar y fui de a poco, pero sí no me perdía los mercados o festivales de mi país, porque me relacionaba con gente, porque hablaba con mucha gente, porque empezaba a conocer el mercado, cómo presentarlo, de qué manera, cómo pitchear un proyecto, tenerlo recontra claro, cuáles son los puntos claves a la hora de pitchear. Me parece que esos son los procesos que uno tiene que empezar a armar y hacer. Es un trabajo, esto es tiempo. Otra de las cosas es aguanten, aunque les vaya mal, sigan adelante. Yo la primera película que hice perdí un departamento y seguí adelante. Me fue muy mal los primeros años. Esto tiene revancha siempre. No hay que bajar los brazos y seguir. El mercado es muy grande. Siempre hay cambios, siempre hay oportunidades. Entonces me parece que la clave de esto es tener paciencia, estar tranquilo, ser serio, honesto, y sí, ir a los festivales locales si uno no puede viajar, hablar con la gente, que no les dé vergüenza hablar con cualquier persona que piense, no, bueno, este es una empresa muy grande, no me va a dar bola, como decimos nosotros acá. No, toda la gente está ávida de escuchar, de conocer nuevos talentos. Me pasó a mí ahora en Sanfic, unos chicos de la universidad hicieron una película increíble y nosotros decidimos ayudarlos para que la terminen. Creo que es eso. Este es un negocio de tiempo, de estar atento a los cambios y de estar presente, de estar activos. No bajen los brazos nunca, aunque les vaya mal. Siempre intenten, siempre traten de superarse. Me parece que es por ahí. Es resistir. Este negocio es resistir todo el tiempo. Eso es verdad. Y bueno, te agradezco mucho que nos compartas esa experiencia que has tenido y ese ejemplo de haber perseverado a pesar de lo difícil que fue al iniciar. Yo creo que todas las personas que nos están viendo y que han hecho cine saben que ese es el reto, perseverar y continuar y seguir esforzándose para llegar a ese camino que, pues como vemos y como tú lo has dicho acá, no necesariamente termina en un momento. Tú hablas de un proyecto
que sigue vivo después de muchos años. Tal vez no sea el caso de todos los proyectos, algunos dejarán de moverse en algún momento, otros no, otros se quedarán atrás y luego volverán. Yo creo que cada proyecto es un universo en ese sentido y hay muchas posibilidades. Entonces, no veo más preguntas acá y creo que pues, tú nos has hecho un panorama completo de cómo es el proceso según tu experiencia, de todas las recomendaciones y los aspectos clave. Entonces, Juan, te agradezco mucho por haber compartido con nosotros este rato. Sé que para muchas personas sería muy valioso sentarse a hablar contigo específicamente de su proyecto y seguramente es algo que tú haces en justamente en esos mercados y festivales y en esos espacios a los que asistes. Entonces, sí. Nada, muchas gracias por haber hecho parte de este proceso de la convocatoria y de esta actividad de formación. Te lo agradecemos mucho en el equipo. Y nada, pues quería contarte a ti y contarle a las personas que nos están viendo, como te había dicho hace un momento que nos contabas esa experiencia de llevar a otros espacios de exhibición que no necesariamente son las salas tradicionales, las películas, que tenemos una iniciativa llamada Temporada de Cine Colombiano del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía. La lleva a cabo Proimágenes Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Se hace con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y consiste justamente en llevar nuestras películas colombianas a otros espacios diferentes, porque la idea es justamente que las personas en Colombia vean este cine. Este año tenemos como invitada especial a la Región Caribe. Estamos yendo a varios municipios y ciudades de la Región Caribe con un portafolio de películas, cortometrajes y largometrajes colombianos que están geniales y para aquellas personas que tal vez no van a estar en los lugares donde vamos a hacer las funciones, les queremos contar que pueden ir a retinalatina.org donde también podrán disfrutar de los contenidos de la temporada de cine colombiano de este año. Hay una pequeña muestra llamada Historias del Caribe en Retina Latina en este momento y pueden ver películas como San Patacón, La Cachera, Soy Cris de Tierra Bomba, Por Esa Lengua, entre otras. Entonces, les invitamos a todos ustedes a unirse a esta celebración del cine colombiano, ya sea que puedan ir a las funciones que tenemos programadas en la Región Caribe presenciales o que lo hagan a través de esta plataforma Retina Latina. Y nada, pues con esto creo que damos por terminada esta sesión. No quiero dejar de darte las gracias, Juan, por este momento y por supuesto a nuestras intérpretes que hicieron accesible esta conferencia para las personas que la quieran ver más adelante o compartirla porque les parece útil y práctica para su trabajo y su ejercicio en el cine. Vamos a poner esta conferencia en la caja de herramientas de la página de Proimágenes Colombia, donde la van a poder ver y disfrutar con más calma. Y bueno, muchas gracias también al equipo que hizo posible que estemos al aire y que está detrás de cámaras. Muchas gracias por invitarme, por participar acá con todos ustedes, muy agradecido. Y bueno, y lo que necesiten o alguna consulta y demás, si quieren puedo dejar el mail de la compañía y que puedan hacer las consultas que quieran, no tengo problema. Me parece genial y para las personas que les interese de pronto hacer esa consulta con Juan, lo que pueden hacer es buscar en el chat de Facebook la encuesta de asistencia y ahí a esas personas que la contesten les podemos enviar el contacto de Juan que amablemente nos ofrece este espacio para consultas puntuales. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Recuerden visitar Retina Latina para ver nuestros contenidos que están geniales de la temporada de cine colombiano y que tengan una feliz semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Nuestro cine es un mar infinito de relatos. Es la oportunidad de sumergirnos en todos esos mundos que componen nuestro país y emocionarnos con historias tan extraordinarias que solo alguien que ha vivido Colombia
pudo haber llevado a la pantalla. Historias para reconocernos y sentirnos vivos. Tenemos un cine tan diverso como nuestros paisajes y nuestra gente. Un cine que nos atrae con su ritmo para llevarnos por caminos reales e imaginarios, para reflexionar sobre temas complejos y cogerle el paso a la forma en que nos contamos. Ver cine hecho en Colombia es abrir puertas y ventanas para ver todos los mundos que conforman nuestro país y reconocer en ellos la belleza de lo propio. Déjate sacudir, conquistar y emocionar por el cine colombiano. Temporada de Cine Colombiano 2024. Deja que el cine colombiano te emocione.